Hola, ¿qué tal? Espero que todos bien y hoy os traigo un vídeo de compritas. Vamos a ver kit, un bastidor que he comprado, más hilos y también os traigo una cosa curiosa que en principio no tiene mucho que ver con el punto de cruz, pero sí que me parece muy útil y muy curioso. Yo sí lo relaciono un poquito con el punto de cruz, pero bueno, lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana cuando salgamos. Ya vais a ver de lo que os hablo. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con las compritas. Mirad, he pedido esta vez un bastidor pequeñito, no es muy grande. Lo pedí para utilizarlo para una de esas carpetas que yo hago para llevar nuestros proyectos. Tengo en mente hacer una nueva en la que podamos llevar un bastidor así, de este tamaño. Pedí este a ver qué tal, porque yo tenía otro. Y bueno, cuando me llegó este, la verdad es que me llevé un poquito de decepción. ¿Por qué? Porque lo veo, a ver, que creo que va a funcionar bien, no lo he probado todavía, mirar, pero lo veo demasiado endeble. El otro que tengo lo está utilizando mi hijo y lo veo más, no sé, como más fuerte, más, no sé, pero bueno, supongo lo utilizaré igualmente. Mirar, este bastidor son de los que tienen, ¿veis? La hendidura, y esto hace que mirad, ¿veis la hendidura ahí? Y ahí ponéis la tela que queréis bordar y luego nada más que pues eso, lo ajustáis bien aquí a las hendiduras. Y sí que es verdad que la tela se mueve mucho, no hace falta. Estos son bastidores que no hace falta forrarlos ni nada. Y bueno, yo supongo que una vez que esté puesta la tela, creo que no vamos a tener problemas. Pero no sé, el otro el que yo tenía me parecía mejor. Como no era exactamente igual, digo, bueno, y este era un poquito más económico, digo, bueno, pues voy a pedir para probar. Pero vamos, igualmente creo que va a hacer su función exactamente igual que el otro y lo voy a utilizar igualmente. Ya cuando tenga la carpeta hecha, ya os la enseño. Y este es de la medida, un momento que voy a por un metro. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Mirar, este lo pedí de... A ver... De 14 centímetros. Os dejaré todas las direcciones de estas compras en la cajita de información, para que si os apetece, os interesa alguna cosa, para que no tengáis problemas. Creo que en esta dirección podéis elegir de varios tamaños. Mirad, como he ido a por el metro, pues me he traído el bastidor del que os estaba hablando, que era este. Pensaba que iban a ser igual, son muy parecidos, pero este material lo veo, no sé, como mejor. Son líneas más redondeadas, como más mejor pulidas. Pero bueno, que este también está bien, ¿eh? Bueno, pues también me pedí un paquete de hilos de esta marca de Amo y de Sullivan. En el vídeo anterior os mostré de la marca Amo. Sullivan no tenía y bueno, digo, pues me voy a comprar unos cuantos para ver qué tal son. No os puedo decir, yo os voy a enseñar cómo son, pero no os puedo dar todavía mi opinión de cómo funcionan porque todavía no los he probado. Pero en cuanto los pruebe, os hago un vídeo y os comento mis sensaciones. Lo vamos a abrir. Aquí vienen... Yo pensaba que los hilos Amo era la nueva numeración de DMC, pero resulta ser que no. Aquí viene una mezcla porque pedí hilos de la nueva numeración. Mirad, ahora os lo enseño mejor. De la nueva numeración porque estoy preparando un proyecto para no un futuro muy próximo, pero bueno... como tenía que pedir para ver qué tal eran y quería hacer ese proyecto, pues pedí de algunos colores, sobre todo de la nueva numeración, creo que los tengo repetidos, 2 o 3 madejas. ¿Qué es la sensación que a mí me da? Bueno, pues mi sensación es que Amo y Sullivan me da la sensación que es el mismo fabricante, exactamente igual, porque la textura la veo muy igual. Mirad, lo que os decía, ¿veis? Este es el 34 y es la nueva numeración y estos son Amo. Pero luego tenemos, a ver, luego tenemos este verde que también es la nueva numeración, que es el 16, si quiere enfocar la cámara, vale. Y estos son, ¿veis? Sullivan. Entonces yo sinceramente son, para mí creo que son el mismo fabricante. A simple vista, respecto a los FXF, son muchísimos más, la hebra es muchísimo más finita. Parece que tienen como, no sé, como menos brillo, son un pelín, no son tan suaves, son como un pelín más ásperos, pero hasta que no los pruebe, yo os he dicho así, a simple vista, hasta que no los pruebe no os puedo decir. Tengo que probarlos, coser, lavarlos, porque tampoco he probado a ver si destiñen, si no destiñen, a ver qué tal funcionan. Cuando lo pruebe ya os comento. De todas formas, bueno, pues la verdad es que tiene colores también, es un colorido muy bonito también, ¿veis? Y bueno, pues sobre los hilos nada más, porque como no los he probado no os puedo contar nada más. Luego también cogí otro cortador de hilos. ¿Os acordáis que me pedí uno rosa y venían los remaches defectuosos? Bueno, pues este, mirar, están los remaches perfectos. Y cortar, bueno, pues como tengo aquí una madejita de esta, mirar, estos son los 6 cabos. ¿Veis? Y a la punta cortan fenomenal. ¿Qué inconveniente le podemos encontrar por ponerle así alguna pega? Pues bueno, que no son tan bonitos como los otros que traen su capucha para que, pues bueno, pues para que esto no nos estropee donde lo llevamos y poco más. Pero a mí me encantan porque cumplen la función que tiene que cumplir a la perfección. Así es que bueno, como estos no tienen capucha y esas cosas, pues nada, les vamos a fabricar unas funditas, a ver qué es lo que me invento para poder guardarlo. Y así ya no se nos estropea con la labor que llevemos. Esa es la solución. A mí me gustan mucho. De hecho, este es una casa diferente al cortador rosa que os enseñé en otros vídeos. Y de hecho voy a pedir alguno más, pero a otro vendedor diferente. A ver qué tal. Luego me pedí, mirad, estos organizadores de hilos, son de plástico, por lo tanto son reutilizables. Yo ya tenía organizadores de estos, pero sí que es verdad que es que yo los utilizo muchísimo. Estos me han salido baratísimos. Y creo... No estoy segura porque como vi varios vendedores, pues no os puedo decir con toda seguridad. Pero creo que tenéis la opción de elegir para poner varias cantidades de hilo. Estos son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Para poner 30 colores diferentes en cada uno. O sea, un proyecto de 60 colores, pues con 2 tenemos bastante. Yo los que tengo traen menos agujeritos. Entonces digo, bueno, pues voy a coger este que tenía más, a ver qué tal es, y la verdad que me ha gustado mucho, mucho. Supongo que me pediré otro paquetito porque los proyectos que no son kit, yo utilizo mucho este. Y cuando los tengo ocupados, pues me da rabia si quiero empezar otro proyecto y no tengo más. Así es que, bueno. Y, como no, pues me pedí varios kits, claro que sí. Mirad, el primero que me tiene enamoradita, estaba deseando que me llegara, es precioso. Y son unos ositos así sentados, yo me imagino que están sentados sobre una cama, porque como tienen este almohadón aquí detrás, ahí está dando el reflejo, os voy a sacar la foto para que así no os dé el reflejo. Y me imagino pues eso, que están en una cama, todos sentaditos en una cama, porque tienen el almohadón detrás. Yo tengo uno exactamente igual que este, solamente que el lazo que tiene el mío, en lugar de ser azul, es en tonos rosas, malvas y beige, pero es exactamente el mismo. Y es verdad que lo tengo de hace muchísimos años ese osito, y le tengo un cariño especial, porque ese osito ha viajado a muchos sitios, porque yo he vivido en varias partes de España, y ese osito siempre ha venido conmigo. No sé cómo y por qué, bueno, porque sí, porque para mí es especial, pero al final siempre venía conmigo. Mira que intentaba pues dejarlo en casa de mi madre, al final siempre venía conmigo. Bueno, y ahora ya está aquí con nosotros en nuestra casa, que ya llevo varios años viviendo en Cáceres. No creo que me vaya a mover más, sinceramente. Y cuando lo vi me enamoré. Los veo tan bonitos, tan tiernos, que me enamoré. ¿Qué voy a hacer con este? Este ya está pensado lo que voy a hacer. Pues voy a hacer un cojín. Cuando lo tenga bordado voy a hacer un cojín y lo voy a poner en mi habitación porque me encanta. Ya sé que es infantil, pero no puedo remediar. Es que me gusta muchísimo. Y es que lo voy a empezar, creo que lo voy a empezar en breve. Bueno, ya sin más contaros más historias. Mirad, la medida de la tela es 54×31. Y este lo pedí en impreso. Normalmente estos de Joy Sunday casi siempre los pido impresos. A mí el impreso me gusta mucho, sobre todo para cuando vemos la tele y tal. Yo sabéis que siempre tengo un impreso empezado y luego el resto de los proyectos son en tela sin estar estampadas, sin estar impresas el gráfico. Y a ver, yo este kit ya lo he abierto porque estaba deseando que me viniera y lo abrí para ver cómo eran los colores y cómo, a ver qué puntos traía. Y este kit me ha sorprendido gratamente. ¿Por qué? Porque pensaba yo que iba a ser todo a cruces completas y no es a cruces completas. Bueno, deciros que es una copia de... Es una copia de Dimension, pero ya sabéis, casi todos los kits de Joy Sunday sabéis que son dos cruces completas a dos hebras, y bueno, pues luego trae que sí los nudos franceses y el punto lineal, pero este la verdad es que me ha sorprendido. Mirad, son 6 folios. Los 3 de arriba son completos y los 3 de abajo casi completos. Y trae, aquí tenéis, cruces completas a 2 hebras. Luego trae colores combinados, que me ha sorprendido también mucho, muchísimo. Es el primer kit que veo de Joy Sunday que trae colores combinados. Por eso es que me ha encantado este. Y bueno, pues trae sus nudos franceses. trae punto lineal y trae medias cruces. Este, desde luego, los chinos se lo han currado, pero mucho, mucho, mucho. Y os enseño un poquito así el gráfico. Mirad, ¿veis? Esos son los dos folios, 4 folios. Pues no, mira, son 4 folios completos y 2 que sería este y este, que son casi completos. Por lo tanto, serían 1, 2, 3, 4 y 5 están completos y 3 y 6 un trocito, pero vamos, son casi 6 folios. Y como me lo he pedido impreso, os enseño la tela. Mira. Y como tengo el metro, mirad, vamos a medirlo. Hemos dicho que la tela medía 54 por 31. Pues, a ver. Mirad. A ver, si es que no lo veis. Ahí va, 54 por 31. Exacto. Y ahora el bordado, cuando acabemos de bordarlo todo completo, medirá 46,5 por 24. Le quedan el cachito de margen para poder enmarcarlo y la verdad que me encanta, es precioso. Bueno, aquí tenéis la leyenda toda, aquí también la leyenda, mirad, aquí está el punto lineal, ahí están las medias cruces, el nudo francés y los colores combinados. La verdad es que los números de los colores combinados, bueno, se ve así un poquillo... Esto tendríamos que... El símbolo se ve muy bien, pero los números se ven un poquito reguleros. Así es que esto tendríamos que consultarlo en el gráfico. Tendríamos que consultar en el gráfico, por ejemplo, el 35 lleva... es este símbolo y lleva colores combinados, pues me tendría que venir... a mi gráfico, que está aquí, buscar el número 35, que es este, y los colores combinados son 436 más 3864. Si yo necesito saber, por ejemplo, este símbolo, el más, es el número 40 y sé que tengo colores combinados, pues busco aquí el número 40, que es este, y es el 762 y el 5200. Vamos a ver, deciros que el símbolo del gráfico en papel y el símbolo... A ver cómo lo pongo así. Y el símbolo que utilizamos en la tela impresa no es el mismo. Veis que en el papel son letras del abecedario y en el impreso... pues unos son cuadraditos, otros son rayas, otros son signo de más. Entonces nosotros lo que tenemos que averiguar es qué número corresponde y el número que corresponde. A estos no lo hacemos caso, simplemente al número y a los colores que tenemos que escoger. Por ejemplo, os lo vuelvo a explicar. El 39, yo quiero coser este símbolo de mi tela impresa. Es el 39, pues yo me voy al 39 de aquí, esto no me interesa y sé que es el 356 más el 918. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si tenéis dudas, en comentarios me preguntáis, que yo en cuanto puedo contestaros, os intentaré ayudar todo lo que pueda. Mirad, se corresponde, bueno, pues como siempre, muy bien. Al cuadradito, a ver, ¿veis? Estas líneas negras que veis ahí no las tenéis que hacer ni caso porque eso es de la impresión, nada, vosotros bordáis el signo que corresponda, el símbolo que corresponda y ya está, ¿vale? Bueno, y ahora los colores, tiene unos colores preciosos, la verdad. No sé si lo he dicho, trae 41 colores, las dos agujitas y mirad. Son rositas y rojos, grises, marrones, ¡buah, me encanta! A ver. Y estos. Bueno, vamos a por el siguiente kit. El siguiente kit que me he pedido, se lo vi a una rusa y la verdad que me costó localizarlo. Pero hay una tienda que se llama Real Kung Fu y de vez en cuando sacan novedades y aquí lo encontré. Y es este. Ay, a ver, voy a sacarlo de aquí, como nos queda muchísimo el reflejo hoy. A ver, mirad. Es este kit. Otro que me enamora, ¿Por qué me enamora? Pues, a ver, mirad. Esto, a ver, yo me imagino, voy a decir por qué, que esto es la entrada a una casa de estas preciosísimas de piedra, solariega, con un trocito de jardín, todo también de piedra, con sus macetas de barro, de hojas verdes grandes, flores, hortensias, que me encanta la hortensia. Y después de ese patio que yo describo aparece la casa y detrás de esa casa yo me imagino que tiene otro patio enorme con un porche, mesas, sillas, pero todo de lleno así de macetas con muchas flores. ¿Por qué creo yo que es la entrada a esa casa que, como os digo yo, que sería, que me encantaría vivir en un tipo de casa de ese estilo, que es como si fuera una casa de algún pueblo? Me encanta la vida de los pueblos, deciros la verdad. Es una vida muy tranquila, todo el mundo se conoce. Me gusta mucho la vida de los pueblos. Y creo que es una entrada porque aquí creo que está el timbre de la casa. Y bueno, pues la persona que se supone que es de esta, que vive en esta casa, pues veis, la entradita la tiene aquí, con estas flores aquí colgadas, o sea que es una persona que le gustan mucho las plantas. Y luego me encanta, y porque supongo que es así como de una casa de un pueblo, que me encantaría tener una casa así, y fantasía al poder, porque está toda la calle empedrada. Y veis, aquí hay un perrito, por supuesto, con su pelota, que no le quita ojo, que nadie se la toque la pelota, por Dios. Y la verdad que no sé, me transmite como paz, no sé, es que no sé explicaros, pero me gusta mucho. Y bueno, la medida de la tela es 34×44, esto es Elastic Love. Y es impreso. Mirad, son 6 folios. Son, creo, en este que serán 3 completos y 3 otro trocito. De todas formas, ahora lo vemos juntos. Y este trae cruces completas, todo. Este se hace, ¿veis? Este es todo a cruces completas, nudos franceses y punto lineal. El esquema se ve muy bien. Y veis, sí, son 3 trocitos, mirad, 3 folios que son 3 trocitos, que sería ese trocito, y luego los otros son, ¿veis? Folios completos. La verdad es que se ve muy bien, muy bien. Y luego, este también es alargado, pero en lugar de forma paisada, así. A ver, hay algunos trocitos que tienen bastante confeti, ahora os enseño, pero bueno, si lo vamos bordando con tranquilidad, no hay problema. Mirad, os lo acerco, ¿veis? Ahí podéis encontraros un poquito de confeti, no es un confeti muy, muy fuerte, pero bueno, sí hay cambio de color para hacer las florecitas. Mirar qué bien se distingue el perro, la pelota, las plantas, ¿veis? Mirar hasta el timbre de la puerta. La verdad es que este se ve muy muy bien en el impreso. Y los colores también son muy bonitos. Las dos agujitas. Ay, no os he dicho, tiene 43 colores. Bueno, pues esto es una parte. Esta es otra. Y esta es otra. La verdad es que tiene colores muy, muy, muy bonitos. Me gustan mucho. Y otro kit que me pedí fue este ya es grandecito y le vamos a hacer un guiño al otoño. Mirar qué cosa más bonita. Este kit creo que lo ha sacado Paloma en su canal, pero bueno, yo lo vuelvo a enseñar. Lo voy a sacar de aquí para que nos dé el reflejo. Mirad, ¿veis? Tiene un colorido precioso, ya pues eso, las hojas así, ya en esos tonos amarillos, marrones, colores mostaza, por supuesto las calabazas típicas del otoño, del Halloween que está a puntito de llegar y por supuesto, a mí que me encanta la calabaza, las cremas de calabaza, me encantan. Bueno, ¿veis? La bicicleta, mirar un libro, estas hojas me encantan. Aquí en Cáceres hay un paseo que se llama el Paseo de Cánovas y tiene hojas de estas. Cuando mis niños eran más pequeños íbamos mucho allí y a ellos les encantaba andar sobre esas hojas, darle con los pies para que volaran hacia arriba. Había veces que se las traían para casa, así las más grandes, las más bonitas. Y bueno, pues eso. Creo que este no tiene mucho punto lineal, pero supongo que esta zona de aquí de las arboledas tiene su trabajito. Bueno, la tela medirá 68 x 48 y es de Joy Sunday, me lo pedí en impreso. El gráfico viene, mirar, viene como un libro, no viene, los otros sabemos, como hemos podido ver, vienen sueltos y aquí viene como en un libro. Y a ver si pone así, mirad. Aquí lo tenéis, son 15 folios, la verdad es que este es grandecito, sí señor, 10 completos. Y 11, 12, 13, 14 y 15 son trocitos, mirad, ¿veis? Así, trocitos como ese. Este se hace todo, mirad, todos son cruces completas, no hay nudos franceses y hay punto lineal de 3 colores, pero creo que no es mucho lo que trae. Os enseño así el gráfico, así un poquito por encima. A ver si vemos el punto lineal. El gráfico se ve estupendamente. es de los que... de los grandecitos. Y es que no sé, a ver, supongo que el punto lineal, a ver, bueno, lo tiene así un poquito la bicicleta. Y veis, hay un poquito más, pero vamos, que para las que no les guste mucho el punto lineal, este cuadro, perfecto. Y como lo pedí impreso, os enseño la tela. También es alargado. A ver si coge todo. Mirad, pues sí. ¿Veis? Toda la... Aquí abajo está toda la leyenda. Y en este hay en algunos que sí y en otros que no. En este la parte blanca no se borda. En otros, por ejemplo, la casa victoriana, la parte blanca sí se bordaba. De hecho, lo ponía aquí en la leyenda. Si no pone nada en la leyenda, no se borda. Otra cosa es que nosotras queramos hacer modificaciones. Y la verdad que, bueno, se ve bastante bien. Pues no trae, pensaba yo que iba a traer más confeti. Lo voy a doblar porque es que si no, no lo puedo enseñar. No trae tanto, pensaba que iba a traer más. Mirad, esa es la bicicleta. ¿Veis? Se ajusta bastante. A ver. Y pues los colores, pues eso, pues muy otoñales, ¿eh? Muy bonitos también. Ahí se me ha olvidado deciros, trae 52 colores, las dos agujitas, el anexo y... Mirad. A ver. La verdad es que trae unos colores muy bonitos. Eso. Y... Y bueno, pues hasta aquí lo de los kits. Ahora os voy a enseñar eso de lo que os he estado hablando al principio del vídeo, que es algo curioso, que me parece muy práctico y me apetecía enseñároslo. Mirad, es... A ver, ¿dónde lo tengo? Mirad, es esto. Pues tienen ese tamaño. Mirad, mirad cómo son. Son muy chiquititas. Las podemos llevar en cualquier sitio, en el bolso, incluso en la bolsa de proyectos. Yo normalmente, sobre todo si me la llevo a algún sitio, siempre llevo 3 o 4. No es la primera vez que lo pido. Yo esto lo descubrí hace como 2 años o 2 años y medio y lo descubrí de casualidad. ¿Y qué son? Bueno, pues son toallitas para limpiarnos las manos. A ver, yo cuando con mis niños... Siempre llevo toallitas de estas, de los paquetes de toallitas, de estos pequeñitos, que los venden en varios supermercados muy conocidos. Pero ¿qué pasa? Que una vez que lo abres, si no lo utilizas continuamente, se secan. Y aparte, pues los productos que traen, bueno, pues eso, los alcoholes, las colonias, en fin. Pues esto... es tan sencillo como que necesitamos pues unas gotitas de agua, nada, pues simplemente con eso, que ahora os voy a enseñar cómo hago. Pues tenemos una toallita que nos limpia fenomenal y que no lleva tantos productos químicos, o no sé cómo decirlo, que las toallitas de paquete. Y bueno, yo creo que ya este es el tercer o cuarto paquete que pido. Yo pido de 50 en 50 porque yo con los niños lo utilizo mucho. Y con el punto de cruz, ¿por qué lo utilizo? Pues porque cualquier cosa que hayamos tocado o tal, si no yo necesito siempre tener las manos muy muy limpias. Entonces lo utilizo mucho. He hecho unas gotitas de agua, me limpio bien. Y ya, mirad, simplemente es abrirlo . ¿Veis? Ay, se abre fenomenal. Y, a ver, esperar un momento y mirar, con unas gotitas de agua ¿Veis? 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 ¿Veis cómo se infla? Un poquito más. Pues ahora cogemos. Lo abrimos. Que es bastante grande. Y manos, para las manos, para la cara, para cualquier parte del cuerpo. Mirar. Y es bastante grande. A mí me encantan mucho más que las toallitas, bueno, pues esas, que las toallitas de paquete. Me parecía muy muy práctico, me apetecía mucho compartirlo con vosotras por si a alguien le interesaba. Yo siempre de estas, siempre llevo en el bolso 5 o 6, siempre. Bueno, y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y que espero veros en mis próximos vídeos. Y nada, que cosáis mucho, 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 pero lo más importante, que seáis muy felices. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.